Muy buen ambiente en la grada para presenciar la tercera jornada del calendario en la segunda división B, grupo tercero en Poyetes, con desplazamiento masivo de la afición orcelitana, como pueden ver antes del inicio del partido. También impresiones de socios del conjunto del Orihuela Club de Fútbol antes del pitido inicial aquí en el programa El Desmarque, para que vayamos conociendo las impresiones del aficionado oriolano. Estoy viendo mucha gente de Orihuela, o sea, de la... Y bueno, no es que me sorprenda, porque ya estoy acostumbrado a ir a otros partidos fuera, pero veo que vamos a ser mayoría. Y bueno, el Orihuela ha empezado en, su... en este arranque liguero, pues las expectativas son muy buenas y eso también la gente, influye en la gente. O sea, espero que tengamos una buena tarde de fútbol y podemos llevarnos algo positivo para Orihuela. No ha hecho más que comenzar, apenas se llevan dos jornadas y empatados con cuatro están los puntos obtenidos por el Benidorm y por el Orihuela. Sí, bueno, el Benidorm siempre ha sido un equipo que siempre ha estado también ahí arriba, o sea, esto, como tú bien dices, acaba de empezar, pero el Benidorm también ha hecho un equipo, de hecho, rocoso, duro, bueno, y bueno, esperemos que tengamos una tarde buena. Que para mí falta un poquito, que eso poco a poco se va haciendo y ya lo verás como terminaremos arriba. Un equipo de toque, de lucha, de brega, de entrega, ¿cómo lo podrías definir? Hombre, a mí me gustó mucho, aunque fue un mal partido el domingo, pero lo menos se luchó mucho y se consiguió lo que quería uno, el gol. Y habiendo gol, hay alegría. Bueno, hoy aquí dos equipos que tienen aspiraciones. Hombre, dos equipos que pueden estar al final de temporada, pueden estar arriba, sí, sí. Vamos a ver que gane el mejor, que somos nosotros. El partido comienza con un ajustado disparo de Alfredo del Benidorm ante la meta de Felipe. Lo intenta Expósito para los locales. Ahora es el Orihuela Club de Fútbol por mediación de Kiko Ratón. Bardal tras el saque de esquina del Benidorm, cabecea alto. Y Felipe, el guardameta del Orihuela, hace el paradón de la tarde ante una jugada en el contraataque de Expósito. El Orihuela se pudo adelantar con este chut de falta de Tevenet, que se va al travesaño al filo de la conclusión del primer tiempo. Y ese instante final sería fatídico, porque una contra llevada por banda derecha en el conjunto de Luis García van a cambiar de sentido del juego. La entrada de Alfredo, que sorprende, nadie despeja ahí en la zona defensiva y el balón lo introduce con el remate de zurda, a pesar de la estirada del guardameta Feliz en las mallas del Orihuela, significando el 1-0 en el marcador antes del descanso. La segunda parte comienza con Orihuela llevando la manija en el medio campo y creando peligro. Vemos cómo el guardameta Emilio tiene que contrarrestar un remate de Carlos Pérez. Otra ocasión del Orihuela, doble, en este caso un lanzamiento de falta de Berza y Kiko Ratón, que se le va por muy poco el testarazo arriba posteriormente. El empate orcelitano llega tras un saque de esquina de Berza y Kiko Ratón se avanza, se adelanta toda la defensa del Benidorm y sitúa el 1-1 batiendo a Emilio. Posteriormente Ratón dispara duro, seco y colocado, pero detiene el guardameta local. Francoli, que había salido en la segunda parte, remata de testa para el conjunto del Benidorm. Y Alfredo, el mejor jugador del conjunto Benidormí, sirve un pase dentro del área a Luismi, que no deja que el balón caiga en el terreno de juego, y tras pararlo con el pecho, golpea con la zurda fuera del alcance de Felipe para poner el 2-1 en el marcador. Último minuto, un centro por la derecha de Juanma Cruz, lo remata gol Carlos Pérez, que a pesar de introducir el balón en la meta del Benidorm, no sube al marcador, había indicado el colegiado posición antirreglamentaria. Al final del encuentro, Benidorm Club Deportivo 2, Orihuela Club de Fútbol 1. Muy igualado, donde pues el gran gol del Benidorm, sobre todo el segundo, pues ha roto el partido. Daba la sensación que nosotros ahí éramos capaces de ganar.
pero ellos han tenido un gran acierto en una jugada muy buena y una gran finalización. Los primeros minutos, un poco de... Sí. Sí. Muy trabado, muy trabado, con muchas obligaciones de no querer empezar el partido con un resultado negativo, y sí que es cierto que la primera parte ha sido muy desangelada, ¿no? Yo pienso que la segunda sí que se ha visto buen fútbol y se han visto buenas oportunidades. Muy contento, contentísimo. Creo que la primera parte hemos pasado por encima al Orihuela. Creo que le hemos sido superior, pero de una manera incluso extraña para mí. O sea, la primera parte hemos jugado a un nivel altísimo. La segunda ellos han sido mejores un cuarto hora, 20 minutos, y el final también hemos estado como tenemos que estar. Muy contento porque le hemos ganado a yo creo que con Alicante, al mejor equipo de la categoría. Lo que ha sacado la segunda parte, el banquillo que tiene, desde luego es para... Es un equipazo y estoy muy contento con el trabajo, sobre todo la primera parte, vuelvo a repetir, ya tengo ganas de verla en vídeo porque me ha parecido muy bonita. Muy bonita, proponiendo, tocando con el balón, haciendo un fútbol bonito, atractivo para la gente, y sabíamos cómo intentar ganarlo con velocidad, y creo que... Me veo muy satisfecho y muy contento por el trabajo, aunque hubiéramos empatado, aunque no hubiéramos ganado. La próxima jornada es la cuarta en el calendario de la segunda edición B. Grupo tercero, el Orihuela Club de Fútbol recibe en Los Arcos la visita del Girona Fútbol Club. Fueron el 2-1 del Benidorm a la Orihuela, 3-0 le ganó el Alcoyano al Español B, Badalona y Villarreal, que empataban, Ibiza 2, Levante B 1, Tarrasa 2, Sabadell 4, Ontinyent 1, Gramanet 2, Castelldefels, que perdía 0-2 contra el Hospitalet, Lleida 1, Gavà 1, Villajoyosa 2, Alicante 3 y Girona 4, Denia 0. Primero Alicante, los mismos puntos que Lleida y Benidorm, es decir, 7. Tarrasa, Sabadell y Gramanet tienen 6, el Gavà tiene 5, y luego empatados a 4 puntos Girona, Villarreal B y el Orihuela, que está justo ahí en mitad de la tabla. Ya saben, pues, que ha jugado hasta el momento esos partidos. Y vamos a ver cómo están las cosas por la parte más baja de la clasificación. El Orihuela, que es décimo, y el Español B es un décimo con 4 puntos. Ibiza, 4 puntos también. Alcoyano, Villajoyosa, Hospitalet, Castelldefels 3, Badalona, Denia 2 puntos. Ontinyent y Levante B tienen 1 punto.